Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a dar un pequeño margen más para luego empezar. Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Y nos encontramos revisando la sección 1.2 del libro de Holmes. Y pues prácticamente esa sección consiste en analizar cómo construir métodos numéricos a partir de técnicas de derivación numérica vistos en la clase de análisis numérico. Entonces, técnicamente este debería ser el enfoque que debería de utilizar la clase de análisis numérico para la carrera de matemáticas, porque entonces nosotros podíamos empezar directamente con métodos numéricos para ecuaciones diferenciales parciales. Pero como sobre todo esta última parte de probar la estabilidad, que ya la vamos a platicar, no se ve, entonces sale mejor, asimismo, haciendo un repaso, revisarlo en este inicio del curso. Entonces, sin perder de vista el problema que queremos resolver, que es el típico problema de ecuación diferencial ordinaria de primer orden, de este tipo. La derivada de y con respecto al tiempo es alguna función en dos variables que dependa de y de t, y con una condición inicial. Este es nuestro problema de valor inicial, que es el objetivo, recordemos, de este primer capítulo. Entonces, el esquema para construir un método basado en derivación numérica o en método de derivación numérica, entonces consiste en estos cinco pasos. Primero, trazar un mallado en la variable que nos interesa, que en este caso es, como solo tenemos una, es en la variable t. Luego, una discretización de este problema. Sabemos que el mallado produce una restricción en cuanto a los valores de t que realmente consideramos. A partir de ahí, nosotros convertimos el problema en una discretización, es decir, en un problema que prácticamente solo depende de un número finito de variables o el número finito de valores de la variable independiente. Y pues bueno, eso sería el paso 2, bastante sencillo. Ya lo vamos a extender cada uno de los pasos. Luego el tercer paso es elegir una de las fórmulas de diferencias finitas, que las principales que se ven en análisis numérico pues son estas, que ya luego las vamos a recordar un poco mejor, pero son las primeras tres, son de la primera derivada con solamente dos puntos, la fórmula hacia adelante, fórmula hacia atrás y la fórmula centrada. De ahí las siguientes dos son fórmulas de derivada de tres puntos, de hacia un lado. También hay una fórmula para diferencias, perdón, para... Bueno, de hecho, esta de aquí realmente utiliza solo dos puntos, pero es en realidad la fórmula de tres puntos, porque utilizamos la del nodo de XY y las dos anteriores, mejor dicho, el uno anterior y uno después. Entonces, técnicamente esta debería ser de tres puntos. Pero bueno, entonces, estos son los métodos que hemos visto en análisis numérico. Faltarían las de 5, pero en sí normalmente con estas tres nos bastan. Y la de segunda derivada, centrada, también la tenemos por aquí. Entonces, y aquí pues como siempre H define el tamaño de paso en nuestra discretización, en la parte del mallado, que ya lo vamos a ir definiendo. Y bueno, en eso consiste el paso número 3, que es elegir la fórmula de diferencias finitas y luego sustituirlo en el problema de valor inicial discretizado. Luego, quitamos estos errores de truncamiento y nos queda prácticamente la fórmula de diferencias finitas como tal.
Y por último, el paso número 5 es probar la parte de estabilidad del método, que nos va a decir que, de cierta manera, qué tan correcto es. Entonces, este es el esquema de lo que vamos a estar haciendo en esta parte inicial del curso. Pues bueno, entonces vamos a expandir un poquito más cada uno de estos pasos. Entonces, vamos a ver. Paso 1. Con respecto al mallado, primero nosotros, como nos interesa el cálculo de una solución numérica del problema de acá arriba, pues no podemos dejar que nuestra computadora esté calculando ciertos valores en un tiempo infinito, es decir, sin una restricción por arriba en la variable t. Tenemos que colocarle un tope para que podamos tener una solución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es prácticamente restringimos el dominio al intervalo de 0 a T mayúscula. ¿Okay? Después de eso, el mallado consiste en introducir una serie de puntos. Entonces, el mallado consiste en introducir una serie de puntos llamados T0, T1, T2 y así hasta T sub M mayúscula en el intervalo de 0 a T, intervalo. Entonces, prácticamente la idea común aquí es que nosotros vamos a tomar cada uno de estos puntos de tal manera que estén equiespaciados en el intervalo. Entonces, básicamente al final lo que terminamos haciendo es diciendo que el T sub J va a ser igual a J por K, donde J pues va a variar desde 0 hasta M y este K va a ser el tamaño de paso. Entonces, esto pues dentro de nuestro conocimiento de análisis numérico sabemos que es una constante, ¿no? Normalmente. Hay métodos de paso que se llaman métodos de paso variable, en los que esto puede variar, pero de momento nos vamos a centrar en los que son de paso constante. ¿Okay? Entonces, Una pregunta. sí, dígame. Normalmente se cae, ese paso es uno, ¿verdad? Cuando uno está programando, me refiero. Va a depender bastante en sí del intervalo como tal, porque en sí no necesariamente tiene que ser 1, a menos de que el intervalo sea muy grande, como de 0 a 1000, por ejemplo, donde el tamaño de paso, pues sí sea algo pequeño, porque no nos interesa tener con mucho detalle valores decimales. Pero en sí, el tamaño de paso puede ser cualquier valor, va a depender más que todo del intervalo y de cuántos puntos queramos aquí. De hecho, para encontrar el tamaño de paso, nos tenemos que fijar que T sub M tiene que ser igual a esta T de aquí. Entonces, tenemos que T mayúscula, que es T sub M, debe de ser igual a M por K.
Entonces, de aquí nosotros podemos despejar obteniendo que nuestro tamaño de paso en general va a ser m, perdón, t sobre m. Así que basta Ah, con... okay. Como dividirlo en varios intervalos y dependiendo del tamaño de esos Correcto. intervalos. Así es. Ah, okay. Así que de hecho bastaría con solamente poner t igual a 1 y m cualquier valor para que ya el k no fuese necesariamente 1. De hecho, siempre sería menor que 1 en ese caso. Entonces, sí, este puede ir, puede ser realmente cualquier tipo de o cualquier tamaño de paso. Bien. Entonces, tenemos esto por aquí, esta fórmula aquí que nos va a ir, nos va a servir. A ver, ahí está. Ok, entonces el objetivo básicamente consiste en que, déjame, puedo traer una imagen. Ok, estoy aquí. Entonces el objetivo prácticamente consiste en que en lugar de encontrar la solución exacta, que es toda la que está en forma continua aquí, nosotros vamos a encontrar estos puntos que se señalan acá. Vamos a encontrar este que sabemos que va a ser alfa porque es la condición inicial. Aquí está colocando ya directamente ese valor y pues lo que a nosotros nos corresponde encontrar es quién sería este valor de y de t1 en el punto t1. Entonces, y así con los demás. Al final vamos a tener una serie de puntos aquí hasta llegar al último. Entonces, usualmente lo que uno hace es tomar una cantidad de puntos o un tamaño de paso. Bueno, una cantidad de puntos lo suficientemente grande que se traduce en un tamaño de paso lo suficientemente pequeño como para que no se vean los espacios, ¿verdad? Entonces, para que visualmente la gráfica que nosotros tracemos se vea como la forma continua que se muestra aquí. Entonces, eso es lo que uno suele hacer. Vamos a ver. Entonces, y pues bueno, prácticamente en eso consiste el mallado. Prácticamente siempre vamos a estar utilizando este tipo de mallado, aunque les digo, hay métodos de tamaño de paso variable, pero nos vamos a centrar en los que son constantes, que prácticamente terminan en construirse de esta forma. ¿Okay? Entonces, eso es prácticamente el paso 1. Obviamente, en la medida que vayamos pasando a ecuaciones diferenciales parciales, donde hay más de una variable, entonces el mallado va a tener un aspecto un poco más complejo. Entonces, porque hay que discretizar las dos variables. Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo en el camino. Y en sí va a ser replicar esta idea, pero para más variables, solamente que ahí podríamos tener tamaños de paso en una dirección o en otra dirección, o podemos tenerlos de forma, o podemos tenerlo uniformemente, que sería el mismo tamaño de paso, tanto para uno como para otro. Pero eso va a depender más que todo de la geometría de nuestro problema. Ok. Entonces, eso fue el mallado como tal. Ahora el paso 2. Este paso 2 es más que todo porque necesitamos la fórmula que nos queda. Y este paso 2 consiste en evaluar la ecuación diferencial en el nodo, que por cierto no lo puse aquí, pero como es lenguaje de análisis numérico, supongo que estamos más o menos familiarizados, es que cada uno de estos T se llaman nodos. Entonces, evaluar la ecuación diferencial, o mejor dicho, bueno, sí, la ecuación diferencial en el nodo T sub J, de forma genérica, para así poder tener una forma o empezar a tener una fórmula de diferencias finitas. Entonces, vamos a ver. Evaluamos la ecuación diferencial en el nodo T sub J, lo cual nos deja Y' evaluado en T sub J igual a F de T sub J, coma Y evaluado en T sub J.
Obviamente aquí en el caso genérico, en la descripción de los cada uno de los pasos, pues no es como mucha ganancia, ¿verdad? Porque simplemente tenemos lo mismo, pero evaluado en TSUJ. Ya en el problema en específico, cuando ya tengamos quién es F en realidad, pues sí vamos a tener algo de ganancia porque vemos cómo nos va a ir quedando. Pero igual, el objetivo de esto es tener una fórmula en la que vamos a sustituir lo que vamos a obtener en el paso 3, que es una forma de aproximar esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro paso 3. ¿Sí? Este paso consiste en reemplazar y' evaluado en T sub J con alguna fórmula de aproximación. De derivadas. ¿Sí? Entonces, aquí de nuevo voy a ocupar esto, así que en un segundo. Se ocupa traerlo por acá. Entonces, estas son las más típicas, las que ya vimos ahí arriba. Entonces, prácticamente es sustituir cada una de estas, alguna de estas expresiones en lugar de esto. Aquí solamente son las notaciones las que cambian un poquito, porque aquí estamos utilizando y de t sub i como nuestra función objetivo, y esta f es prácticamente la función que nos da la derivada, así que solamente no hay que confundir las notaciones. Esta f que aparece ahí no es la derivada de esta f, sino que se refiere aquí a y. Aquí, no sé, supongo que en el libro cuando lo redactaron, pues no tuvieron mucho cuidado en eso, porque sí da una puerta a una confusión, pero en sí, esta f viene a ser la variable y en realidad. Y también se está evaluando en los nodos, aquí le pusieron x, y, y aquí son los t sub j. Entonces solamente es un poquito de notación la que cambia ahí, pero esta f viene a ser la y los x, y son los t sub j. ¿Okay? Entonces, de la parte de derivación numérica, nosotros recordamos que siempre teníamos una fórmula que contenía una expresión que tenía valores de la función en ciertos puntos y también involucraba el tamaño de paso por ahí. Y además de eso, teníamos lo que tiene que existir para que esto sea una igualdad, el término de el error debido a la truncación. Un término de truncación. Entonces, truncamiento, perdón. Entonces, lo que sucede es, esta es la fórmula de aproximación, solamente los términos que se están restando y dividiendo entre h, y el resto, el error básicamente, es todo este término de truncamiento. Es término de truncamiento porque usualmente estos métodos surgen de métodos de Taylor, y entonces hay un término de la serie que queda remanente ahí, y pues ese se condensa en este término T sub J, sería en este caso. Lo bueno es que aquí ya tenemos pues las expresiones de cada término de truncamiento, y pues el paso 3 consiste en sustituir esto de aquí con todo el término, aún con el término de truncamiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros desarrollamos con el primer término, y así ustedes también pueden desarrollarlo con los demás, y con otros que vamos a ir viendo también después, básicamente sería reemplazar esto con y de t sub j más 1 menos y de t sub j, estoy haciéndolo con el primero, ¿verdad? Entre h, esto va a ser igual a f de t sub j, evaluado en T sub J. ¿Okay?
Aunque, permítanme, creo que aquí arriba llamamos el tamaño de paso como K, ¿verdad? Sí, entonces vamos a seguir utilizando la notación que es la estándar del libro. Entonces, ya está. Ok, entonces, aquí falta el término de truncamiento. Entonces, más de sub J. Octavo sub J sería en realidad. Entonces, bueno, este es en esencia nuestro paso 3, que es sustituir esta expresión ahí. Y vamos a ver. Pues lo típico en este punto es que si nosotros nos empezamos a pensar en cómo vamos a resolver este tipo de ecuaciones, pues considerando que conocemos un término inicial, que es el de T sub 0, sabemos el valor de Y ahí, entonces conviene que nosotros hagamos el despeje de Y de T sub J más 1 y expresarlo como Y de T sub J más K por F de T sub J como Y de T sub J, serían menos K por el término de truncamiento o el error de truncamiento. Así. Y vamos a ver, aquí hay unas cuantas cosas que tenemos que ir mencionando. Primero, aquí si se fijan, esta dice que es un término de diferencias finitas hacia adelante. Eso es porque en sí utiliza solamente el término actual, que es el x sub j o el t sub j aquí, y el término siguiente. Entonces, en el otro se llama hacia atrás porque tiene el término actual y el anterior, y eso. De ahí, vamos a ver. Este término que contiene al error de truncamiento está multiplicado por un k. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente, vamos a ver una cosita. Esto quiero revisar algo. Okay. Entonces, este término que está aquí, pues tenemos que el error de truncamiento, el T sub J, está dado por esta fórmula que es, ya traduciéndolo a nuestra notación, ¿verdad? Sería menos K medios por la segunda derivada de Y evaluada en un eta sub J, donde este eta sub J en sí pertenece al intervalo de T sub J a T sub J más 1. Entonces, más allá de saber quién es, lo que nos interesa es que nosotros podemos acotar la segunda derivada de Y, y por lo tanto esto va a ser menor o igual que una cierta constante. Entonces, lo que sí no podemos controlar aquí, o bueno, sí lo podemos controlar de cierta manera, pero lo que nos interesa aquí, lo que no se puede cambiar por una constante y que de hecho no debemos cambiar por una constante, o por algo que lo acote, mejor dicho, es este K. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa es, este K es el tamaño de paso. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros esperamos que este error disminuya en la medida que utilizamos más puntos. Porque aquí lo que estamos haciendo es de resolver nuestra ecuación en un número finito de puntos. Claro está en que si yo utilizo, voy a regresar acá arriba, si yo utilizo este punto que está en alfa para aproximar este,
va a tener cierto error debido a que hay un cierto espacio de información aquí que no estoy utilizando. Y luego, si utilizo este valor para el siguiente, va a haber cierta información que no estoy utilizando. Entonces, la idea es que en la medida que yo hago esto lo más pequeño posible, pues yo voy a utilizar la mayor cantidad de información posible, por lo tanto, voy a tener una mejor aproximación. Entonces, básicamente la idea es que en la medida K lo hagamos tender a cero a partir de la utilización de más puntos, entonces que el error no vaya hacia cero. Eso es una parte importante y de hecho tiene un nombre. Entonces, vamos a ver. ¿Qué se llama? Voy a hacerlo así. Método consistente. Entonces nosotros decimos que un método es consistente si el error debido a o el error de truncamiento como tal que es T sub J, tiende a cero, pero no era T sub J, era Tau sub J. Tiende a cero cuando K, déjenme escribir bien, cuando K tiende a cero. Entonces nosotros siempre buscamos métodos que sean consistentes. Porque si el método no es consistente, entonces por más que hagamos iteraciones, entonces va a dar lo mismo que yo utilice K igual o utilice solamente dos puntos o utilice cuatro, utilice 20, utilice 100.000, no voy a tener ninguna ganancia. Entonces siempre nosotros estamos buscando métodos consistentes. Y usualmente los métodos de diferencias finitas que surgen a partir de... O mejor dicho, las fórmulas de diferencias que surgen a partir de métodos de Taylor suelen, o mejor dicho, tienen un error de truncamiento que produce un método consistente. Entonces, lo importante es eso, que lo podamos revisar, porque sucede que algunas veces nosotros, en estos casos que muestro en la tabla, pues son probados, sabemos que surge, de dónde surgen en análisis numérico. Sin embargo, hay unas cuantas fórmulas o a veces vamos a proponer fórmulas en los que no sabemos muy bien de dónde provienen, pero necesitamos saber o necesitamos determinar de cierta manera que el término de truncamiento tienda a cero cuando el tamaño de paso vaya a cero. Es decir, que el método que proponemos en este paso 3 y o mejor, produzca básicamente o genere que el método sea consistente. Entonces necesitamos esto y que esto se cumpla. Ok, entonces vamos a ver. Creo que eso era todo en el paso 3. Ok, sí, eso es todo en el paso 3. Pero... como vamos a ver en el paso 5, que ese probablemente quede para mañana, porque hay unas cositas que hacer hoy, perdón, no para mañana, sino para el lunes. Entonces sería que la estabilidad, no solamente es suficiente que el método sea consistente, tiene que ser estable. Entonces, esas son las dos cosas que nos van a de cierta manera, garantizar el éxito de nuestro método. Que sea un método consistente y que sea estable. Pero de estabilidad vamos a hablar después. Vamos a pasar al paso 4. En el cual, pues nosotros vamos a proceder a propiamente hacer una aproximación, que es quitar este término de acá. Entonces, este paso consiste en realizar una aproximación.
una aproximación. Quitando el término del error de truncamiento. Entonces, es cuando nosotros realizamos esta aproximación, tenemos que y evaluado en t sub j más 1 es aproximadamente igual a y de t sub j, siguiendo el ejemplo que teníamos, ¿verdad? En general va a ser, bueno, en general va a ir variando, ¿verdad? No hay una fórmula cerrada como tal porque va a depender de cómo despejemos esto. Así que en este ejemplo en específico nos va a quedar así. Que este no es más que el conocido método de Euler. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver, hay una situación aquí. Nosotros tenemos que esto es aproximadamente igual, que este es el valor exacto y es aproximadamente igual a este. Entonces, a esta aproximación nosotros vamos a llamarla, vamos a definir como tal esto como y sub j. Sub j más 1 sería. Sub j más 1. Entonces, eso nos deja la expresión exacta que es y evaluado en t sub j más 1 y la aproximación utilizando el paso 3 que produce y sub j más 1. A ver, me preguntan que por qué es necesario quitar el error de truncamiento. Pues prácticamente porque no es tan sencillo de calcular. Porque para no quitarlo, lo que deberíamos de saber es quién es este eta sub j. Entonces, encontrarlo como tal, pues normalmente requiere más trabajo de lo que sería resolverlo de forma aproximada, quitando el error de truncamiento. Entonces, porque sería prácticamente resolver para eta sub j en general. O sea, tendría que ser un problema bastante específico como para saber exactamente qué valor sería. Y es más, en algunos problemas probablemente ni siquiera se pueda resolver. Tal vez nos quede algo como e a la eta sub j igual a eta sub j. Y pues tengamos que igual aplicar un método numérico, así que tampoco nos sale mucho a cuenta. Entonces, más que todo por eso, que mejor truncamos ese término y buscamos una solución alternativa. Entonces, vamos a ver. Entonces, esto está definido para j igual a 0, 1, 2 hasta m menos 1. Entonces, con esto tendría definido el y sub 1, y sub 2, y sub 3 hasta y sub m. El que faltaría aquí sería quién sería y sub 0. Así que definimos y sub 0 como y en t sub 0. Sea y en 0, que es alfa. En este caso no es una aproximación, sino que es exactamente igual, pero como después vamos a utilizar esta notación de subíndice, conviene tenerlo definido. En este caso sabemos que el error o la diferencia entre esto y esto sería cero en el caso de que sea igual a cero. Entonces, listo, ahora ya tenemos definido todos los subíndices. Entonces, vamos a ver.
Bien, prácticamente con esto, nosotros ya podemos hacer las iteraciones y ya podemos encontrar todas las aproximaciones. Con esto, vamos a escribirlo. Podemos encontrar la solución aproximada. Del problema del PBI, el problema de valor inicial. Ok, lo importante aquí es que nosotros tenemos, tenemos dos problemas. Tenemos el problema de valor inicial, que es el que es con el que empezamos, y ahora tenemos el problema de diferencias finitas. Entonces, nuestro problema de diferencias finitas es este. Es Y sub T más 1 igual a Y sub T en este problema, ¿verdad? En este caso, que utilizamos la fórmula de aproximación hacia adelante. Perdón, aquí puse Y sub T. Era Y sub J. Y sub J más 1, Y sub J, F de T sub J, evaluado en Y sub J, Y sub J, con la condición inicial de que Y sub 0 es alfa. Entonces, y para que para mostrarles que exactamente es este mismo problema de arriba, vean que la aproximación de y de t sub j más 1 es esto de aquí, que como no lo conocemos, lo tenemos que aproximar, o sea que se vuelve y de y sub j. Por cierto, déjenme escribir bien esto. Y aquí falta un k. Más k por F evaluado en T sub J y Y de T sub J, que de nuevo no lo conocemos de forma exacta, solo tendríamos alguna aproximación Y sub J. Y pues esta última de abajo sí pudimos establecer que era exactamente igual a alfa. Entonces, pasamos de nuestro problema de valor inicial a nuestro problema de diferencias finitas, que vamos a estarlo llamando problema PDF. Para resumir, entonces nuestro problema de diferencias finitas es resolverlo, se traduce en aproximar la solución del problema de valor inicial en los nodos que nosotros especificamos. Ok, entonces, ¿qué sucede? Nosotros hasta aquí estamos bien, de momento no hay necesidad en ningún momento de nada más, teóricamente hasta aquí es suficiente. Pero, ¿qué sucede? Algunos métodos de diferencia finita no se pueden resolver a mano o tardaría demasiado resolverlos a mano o de forma exacta. Entonces, lo que sucede es que nos toca resolver este problema de diferencias finitas de forma aproximada utilizando la solución de... o utilizando la computadora, básicamente. Entonces, eso nos introduce otro error, porque si lo hacemos o si resolvemos esto utilizando una computadora o una calculadora, sucede que, aunque estas son aproximaciones exactas de esto de aquí, bueno, aproximaciones exactas no es el término que quería decir, sino son aproximaciones con una cantidad infinita de dígitos, de esta cantidad que también podría tener una cantidad infinita de dígitos, en su representación decimal, sucede que lo voy a ir calculando con otra cosa que va a tener una cantidad finita de dígitos, que no vamos a poder utilizar toda la infinitud de dígitos decimales, sino que
probablemente 16 o 32, va a depender en sí de la arquitectura de la de lenguaje o la computadora. No estoy muy seguro de dónde, a qué nivel se trabaja, pero entonces resulta que nosotros hacemos una aproximación también al resolver esto. Así que conviene aquí hacer unos cuantos análisis con respecto a los errores. Entonces, tenemos una serie de soluciones aquí. Tenemos y evaluada en t sub j es la solución exacta. Del problema de valor inicial evaluado o evaluada en T sub J. Ahora tenemos Y sub J, que es la solución exacta del problema de diferencias finitas en el nodo de sub j, y por otro lado tenemos y sub j así con una barra encima, que es la solución aproximada del problema de valor de perdón, el problema de diferencias finitas en calculada, bueno, en el nodo de sub j, calculada por la computadora. Entonces, usualmente, lo que es más grande, el error más grande ocurre entre estos dos, pero en la medida ese error es lo suficientemente pequeño, alcanza la diferencia entre estos dos. Porque esta, la diferencia entre estos dos es el error de truncamiento y la, o tiene que ver con el error de truncamiento, y la diferencia entre los últimos dos es un error de redondeo. ¿Okay? Entonces, en sí, lo que a nosotros nos interesa, nos interesa controlar estas cantidades. Eso J, que la vamos a definir como el valor absoluto de la diferencia de la solución exacta con la solución aproximada brindada por la computadora. ¿Okay? Entonces, como básicamente nosotros vamos juntando todos estos errores, es decir, el error se va a ir acumulando en cada paso, usualmente una técnica para controlar qué tan bueno es el método es simplemente revisarlo en el último término, revisarlo en el término SVM, porque como aquí prácticamente cada aproximación la vamos utilizando en la siguiente, pues prácticamente todos esos errores se van acumulando ahí. Entonces, una forma es medir y de cierta manera controlar el E sub M, que es el error que está planteado arriba, pero en el último término. Este. Entonces, ¿a qué me refiero con controlar? Con controlar me refiero a la siguiente pregunta. ¿E sub m converge a cero? Cuando k tiende a cero,
Esa es la gran pregunta aquí. Ok. Vamos a ver. Ok. Entonces, a partir de esta pregunta surge una definición adicional. Y es para métodos convergentes. Un método convergente en singular. Entonces decimos que un método es convergente si es sub M, definido como arriba, tiende a cero. Cuando el tamaño de paso también vaya a cero y sin importar el valor de t. Porque recordemos que ese t fue nuestro primer, fue nuestra primera. Fue lo primero que hicimos, básicamente, nosotros restringimos el dominio hasta un T, así que si nuestro método depende de quién sea ese T, puede ser un método consistente, pero no convergente, porque si me interesa la solución para un T más grande, no lo voy a poder utilizar. Entonces, tenemos esa definición ahí. Y vamos a ver, les había comentado que habían dos errores. Entonces, okay. Okay. Para hacer este análisis, nosotros tenemos estas dos situaciones, que E sub M es igual a esto de aquí. Pero esto se puede escribir de esta manera. Sume y reste y sub t. La cosa era yn aquí. Entonces, prácticamente nosotros podemos analizar este error a partir de analizar este primer término, que es el error. Error de truncamiento, que este suele ser el más grande, el que más aporta. Y este de aquí es el error de redondeo. Este usualmente para nuestros intereses va a andar cerca de 10 a la menos 15. Entonces va a andar más o menos cerca de ese orden. 10 a la menos 15, 10 a la menos 16. Y vamos a tener ya en cuenta que rozamos el error de redondeo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver una cosita. Aquí que nos interesa resumir antes de terminar. Ok. Y bueno, hay unos detalles que lo vamos a ir viendo mejor cuando
hagamos ejercicios, pero lo que sí es oportuno notar ahorita es que aquí estamos utilizando este SOPM, pero en sí, porque estamos suponiendo que el error va a ir creciendo, pero existen algunos otros métodos en los que a lo mejor sale más adecuado utilizar la norma del máximo para el error, o mejor dicho, en algunos casos, será mejor analizar e infinito o es subinfinito, que es simplemente el máximo para j entre 1 y m de esto de aquí. Entonces, porque si se cumple pues para el máximo, entonces se va a cumplir también para m y para todos los demás. Entonces, esto es lo que nos va a garantizar, o si utilizamos esto, lo que vamos a garantizar es que se comporta bien de cierta manera en todo el intervalo y no solamente al final. Ok. Pues bueno, eso por un lado de aquí. Ok, entonces, bueno, voy a hacer este último comentario ahorita porque es básicamente algo que se puede hacer desde, o que seguramente se hizo de cierta manera en análisis numérico, pero vamos a darle énfasis aquí, y es que, ¿qué podemos hacer? O mejor dicho, sí, ¿qué podemos hacer? Para ver, okay, sí, el paso 5 lo veríamos hasta el lunes. Pero aquí lo que vamos a hacer justo ahorita antes de terminar es cómo poder de cierta manera revertir los pasos y saber, por ejemplo, a partir de una fórmula de diferencias finitas, cómo obtener el orden como tal y cómo saber, por ejemplo, si el término de truncamiento tiende a cero. Entonces, permítame, solo es que estoy buscando la palabra exacta porque no me la quiero y no le quiero decir sin precisión. Ok, aquí está. ¿Qué podemos hacer para saber si un método es consistente? A partir de la fórmula de diferencias finitas. Porque esto va a ser un problema que va a ser típico de los ejercicios. Y uno va a tener una fórmula y uno quiere saber, ¿es consistente? Entonces, la técnica es la siguiente. Vamos a utilizar el teorema de Taylor. Utilizamos el teorema de Taylor, o la serie de Taylor como tal, para escribir Y de T sub J más 1. Sabemos que, bueno, esta parte no es el teorema de Taylor, pero sabemos que lo podemos escribir como Y de T sub J más K, porque es el tamaño de paso. Y pues esto lo podemos nosotros escribir como Y evaluado en T sub J más K por Y prima evaluado en T sub J más K cuadrado evaluado en Y bi prima de T sub J y así.
tantos términos como llegásemos a necesitar. Entonces, que como en este caso conocemos la primera derivada por la ecuación diferencial, esto es f de t sub j evaluado en, o de f evaluado en t sub j y y de t sub j, más k cuadrado por y prima, que este no lo tenemos explícito, habría que hacer una derivada total, pero no vale la pena porque no simplificamos. Entonces tenemos esto. Y lo que nosotros vamos a hacer es sustituir esto. Tuvimos esto en el problema de diferencias finitas. Y lo que nos queda es de esto. Estuve utilizando de ejemplo 1, ¿verdad? Porque para tener la fórmula de diferencias finitas necesitamos el problema. Entonces, más k por esto. Ok. Entonces, lo primero que hacemos es, como a nosotros nos interesa determinar el término de, o encontrar el término de truncamiento de cierta forma, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a retroceder un poquito aquí y en lugar de tomar las aproximaciones, vamos a hacer esto. Y de t sub j más 1, o mejor dicho, más 1, es aproximadamente igual a esto. Y a ver, aquí eso falta escribirlo así. Más el término que sería el error, ¿verdad? Entonces, pero bueno, simplemente vamos a dejarlo así. ¿Okay? Y aquí voy a sustituir esta expresión de acá arriba. Entonces, vamos a ver. Y lo que nos va a quedar es esto. Y más el k cuadrado. Aquí faltaría entre dos, ¿verdad? Sí. Y así, los demás términos, y esto va a ser aproximadamente igual a esto. Y pues como era de esperarse, pues se van a cancelar unos cuantos términos. Y lo que nos va a quedar es que k cuadrado sobre 2 por y prima t sub j es aproximadamente 0. Entonces, de aquí lo que nosotros podemos decir es que este término es de orden k cuadrado. Pero para saber el término de truncamiento, si nosotros revisamos acá arriba, en nuestra fórmula, pues nosotros estábamos, a ver qué se me hizo. Aquí está. El término de truncamiento estaba multiplicado por un k. Entonces, básicamente habría que dividir entre ese k para saber quién sería el término de truncamiento como tal. Entonces, con esto, por lo tanto, y con esto terminamos, el término de truncamiento es O de K. Y entonces, el método sería consistente. Van a haber ejercicios en los que vamos a poder expandir un poquito más esto para que quede más claro.
Aquí solo era como para explicar cómo se haría la idea. Ya luego con los ejercicios vamos a hacerlo más precisamente. Pero bueno, hasta aquí llegaría la discusión de hoy. Ya me pasé un minuto, de hecho. Entonces, lo seguiríamos hasta el lunes. Entonces, por lo demás, que tengan feliz tarde. Gracias, Luis. ¿Listo? Gracias, feliz tarde, Luis. Gracias, Gracias. Luis, feliz tarde. Feliz tarde, Luis. Listo, gracias.